Y atención, Ecuador, en la reciente cumbre latinoamericana de seguridad, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que actualmente no existe una crisis de violencia en Ecuador, subrayando una reducción significativa en la tasa de criminalidad desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Palencia informó que bajo la administración actual se han registrado 4.733 homicidios intencionales, lo que refleja una disminución de la tasa de criminalidad del 26.51% al 21.83% en comparación con el año 2023. Esta baja en los índices de violencia, según la ministra, es el resultado de las estrategias implementadas por el gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana y el control del crimen en el país. La pregunta del millón. ¿Ustedes le creen? Pues yo no. Vamos a mirar. Ello nos da ánimo y fuerzas para llevar adelante una lucha que trasciende las queridas fronteras ecuatorianas. Las actividades del crimen organizado internacional requieren de una respuesta que, como bien lo dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en su entrevista de ayer, de una alianza para la seguridad regional. Muchas gracias por esta propuesta, que contará además con recursos para financiar los proyectos que debemos desarrollar para afrontar este reto de manera integral, pues para nosotros la seguridad parte de generar las condiciones adecuadas para la vida y luego, claro está, para una vida digna. Damos la bienvenida a esta alianza porque nos fortalece como naciones. Estoy firmemente convencida de que para abordar este flagelo se requiere una perspectiva integral, multisectorial y coordinada a nivel regional. Solo así lograremos el mayor impacto y mejoraremos la calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿Cuál ha sido nuestra realidad? Nuestra realidad es que la proyección que se nos entregó al gobierno de Daniel Noboa en el 2023 era que terminaríamos el 2024 con 11.504 muertes, homicidios intencionales para fines de diciembre del 2024. El gobierno inicia a fines de noviembre del 2023 y esta era la perspectiva que se nos marcaba, aterradora. Lo real, al mes de estar en el gobierno, en diciembre del 2023, terminamos con 8.154 muertes violentas, el 46.23 en tasa, con una proyección a casi el 65. La proyección era concretamente 64.29. Pero las cosas afortunadamente han podido ser controladas. Gracias al propósito firme, a la decisión y a la acción del gobierno del presidente Daniel Noboa, se logró un impacto fuerte a partir de la declaratoria con reconocimiento, obvio está, a una realidad, un conflicto armado no internacional y el uso de un instrumento jurídico, ahora sí, con toda la unión de las fuerzas del orden, que es el llamado estado de excepción. Al día de hoy, esto es, en las 38 semanas del actual gobierno en lo que va, se han registrado 4.733 homicidios intencionales. Estamos hablando que hay una tasa de criminalidad que del 1 de enero al 18 de agosto del 2023 era de 26.51. Pero del 1 de enero al 18 de agosto del 24 estamos en una tasa del 21.83. Afortunadamente, hemos podido tener impacto en la reducción de los homicidios violentos, de los homicidios intencionales. Obviamente, hay mucho por hacer todavía, lo sabemos bien. Por eso recibimos con entusiasmo la oportunidad de ser parte de la construcción de una unión que no se limita al diálogo, sino que viene respaldada por una financiación robusta. Esta financiación apoyará la implementación de nuestras políticas públicas, fortalecerá nuestras capacidades
y generará soluciones concretas con un impacto medible y concreto en el combate al crimen organizado, pero también en la reconstrucción del tejido social. Esto es, y lo que nos importa fundamentalmente, en la construcción de una Ecuador en paz. Estamos reunidos aquí, autoridades de gobiernos, estados y organismos internacionales, porque debemos tomar esta oportunidad para construir esta alianza en conjunto. Como bien lo dijo ya el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, debemos cortar el oxígeno a estas organizaciones criminales y disminuir su impacto en nuestras poblaciones más vulnerables. Desde adolescente trabajé comprometida en la lucha por los derechos humanos y sobre todo a favor de las mujeres vulnerables y violentadas. Conozco de primera mano lo que son los delitos contra las mujeres. Fui una niña víctima de ellos y mi respuesta siempre fue buscar una respuesta, una contestación desde lo civil y socialmente organizada. Por eso hoy me interesa mucho hacer esta labor desde esta oportunidad del Estado. Gracias al gobierno del Ecuador por tener la firmeza en ese respaldo. Hoy, aquí reunida con ustedes, este sueño ya no es un sueño, es una realidad posible. Agradezco por ello la colaboración que se ha tenido por parte de los viceministros de Seguridad del Ministerio del Interior, también especialmente de Roberto Isurieta, el representante del Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo, por este impulso y, por supuesto, a todas las autoridades del organismo aquí presente. Y también a Cancillería por su labor en este trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la declaración de Palencia ha generado controversia y debate en el ámbito político y entre la ciudadanía, ya que algunos sectores consideran que la percepción de inseguridad sigue siendo alta en varias regiones del país. La ministra, por su parte, defendió las cifras presentadas y destacó que la gestión de Noboa está comprometida en seguir reduciendo la criminalidad, enfatizando la importancia de continuar con las políticas de seguridad implementadas. Palencia concluyó su intervención señalando que, aunque se ha avanzado, el gobierno no bajará la guardia y seguirá trabajando para mejorar la seguridad en todo el territorio ecuatoriano. Ustedes dicen, si le creen, los veo en las cajitas de comentarios. Y quiero ver la gente que cree con argumentos. Por favor, sin insultos. Cuando comenten, hagan un comentario que valga la pena sacarlo al lado mío. Entonces lo ponemos aquí y yo les digo, muy bien, ese es el comentario real. De verdad que da pena con el país y cómo nos siguen mintiendo. No más mentiras, señora Palencia, señor Noboa. Vamos a suscribirnos, a darle like, a compartir y sobre todo a hacerse premio. Eso es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado.